Arratsaldeon, bueno, hasiko gara, dakizuenez gaurko hitzaldia Iratzar Fundazioak hainbat gairen inguruan antolatu duen neguko unibertsitatean kokatzen da. Gure asmoa da Euskal Herrian eta Europan eta munduan ematen diren aldaketei begirada bat egitea. Egin dugu hiru zikloen arabera, lehenbizikoan erreparatu diogu Espainiar estatuan dagoen krisiari, bigarrenean ezkerra eta askapen mugimenduen egorari, eta hirugarrenean batez ere Euskal Herriko egoera zariko gara. Bigarren honetan, aukera bat sortu zen azkenengo momentuan, gurekin dagoen Emir Sader konbidatzeko eta ekartzeko, eta alaxe egin genuen, eta gurekin dago, lehengo astean egin genuen dakizuenez Nafarroko Antzerki Eskolan beste main guru bat ezkerraren egoeraren inguruan, eta suerte hau izan dugu, eta irutu zaigu aukera ona zela gure aurrean Hego Amerikako prozesuak eta Hego Amerikako aldaketak ederki ezagutzen dituen pertsona bat ekartzea. Emir Sader soziologoa da, brasileiroa, ongi esan bezala ezagutzen dituango aldaketa prozesuak, eta gaurko hitzaldiaren gai nagusia politika eta mugimendu sozialen bilakaera izanen da, bilan bat edo balantze bat ekarriko digu Hego Ameriketatik. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes y muchas gracias por venir a esta actividad. Como sabéis, esta charla forma parte de lo que en la Fundación Iratzar hemos llamado Neguko Unibertsitatea, la Universidad de Invierno, que de alguna manera pretendía responder a una pregunta genérica: ¿qué hacer en este país, qué hacer desde Euskal Herria ante este panorama de cambios que se están produciendo en la escena internacional, en el mundo de la izquierda, en el mundo de la economía, etcétera, etcétera? Quisimos organizar esta reflexión en torno a tres ciclos. Uno primero, prestando atención a la crisis social, económica, política y a todos los niveles que se ha producido, que se está produciendo en el Estado español. Uno segundo, el segundo ciclo, con una mirada a la situación de la izquierda, a las nuevas perspectivas de la izquierda y la situación de los movimientos emancipatorios en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa y en América Latina, y un tercero, que comenzará la semana que viene, en el que nos centraremos fundamentalmente en qué se puede hacer en concreto desde Euskal Herria, cuáles son los retos para Euskal Herria. Dentro de este segundo ciclo, referente a la situación de la izquierda y la situación de los movimientos de emancipación en diferentes partes del mundo y especialmente en Europa y en América Latina, la semana pasada celebramos ya una mesa redonda, en la que hubo cerca de 200 personas, asistieron el público de más de 200 personas en la Escuela Navarra de Teatro, y tuvimos a última hora la oportunidad de contar aquí con nosotras y nosotras con la presencia de Emir Sader. Estaba haciendo un viaje, había estado en diferentes partes del Estado y supimos que podíamos o vimos la oportunidad de encontrar un hueco para traerlo aquí a Iruña. Nos pareció que era una oportunidad que no había que desaprovechar, y ese es el motivo de que casi con bastantes prisas y cambiando la agenda de principio hayamos organizado esta charla de hoy. Es él el que va a hablar, yo ya estoy hablando demasiado. El tema lo conocéis. La reflexión que principalmente vamos a hacer hoy es una mirada a la política y a la actividad de los movimientos sociales, un balance desde unas experiencias tan ricas como son las de América Latina, y para ello tenemos a una persona sobradamente preparada, con una trayectoria muy conocida, tanto en el plano de la actividad como en el plano académico, profesional, sociólogo, profesor universitario, ha participado en diversos proyectos, conoce muy bien la realidad, para empezar, de su país, de Brasil, pero también de otros países de América Latina. Habla perfectamente en castellano, así que no vamos a tener ningún problema en seguir sus explicaciones, y nuestra intención es que él haga una exposición del tema que es el que hemos fijado en el título, y luego posteriormente tendremos oportunidad para abrir un debate o para hacer las preguntas que consideréis oportunas. Y sin más, le damos ya la palabra a Emir Sader y que sea él quien nos pueda hablar a partir de ahora. Es que regreso. Buenas tardes, muchas gracias por la acogida, por la invitación. Contento de estar en la Universidad de Invierno, mejor solo si fuera una universidad de verano, pero de todas maneras, toda forma de venir es buena. Bueno, tanto América Latina como Europa han sufrido duramente los cambios regresivos que se dieron en el mundo en las últimas décadas. Para resumir muy brevemente, pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar bajo hegemonía imperial norteamericana, lo cual no es poco decir. No vamos a sacar las consecuencias de eso, pero volvió a haber una única gran potencia
dominante en el mundo y la más violenta que la historia ha conocido. Las dos regiones han pagado precio por eso. En segundo lugar, hemos salido de un ciclo largo, expansivo de la economía mundial. Eric Hobsbawm dijo que fue la edad de oro del capitalismo, del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Crecía Estados Unidos, Japón, Alemania, crecía América Latina, el campo socialista también, etc. Pasamos a un ciclo largo recesivo. En gran medida porque el sector dominante en la etapa anterior eran los grandes conglomerados industriales, del cual la industria automotriz era el modelo. Ahora pasamos a una fase en que el sector hegemónico, como todos sabemos, es el sector financiero. Y no el sector financiero que financia la producción, que financia el consumo, que financia la investigación. No, sector financiero que vive de compra y venta de papeles. El sector financiero bajo la forma especulativa. Cuando terminó el ciclo anterior, el diagnóstico neoliberal, Ronald Reagan más lo expresaba, era de que el capital no hace más inversiones porque hay muchas leyes, muchas normas, muchas reglamentaciones. Liberémoslo para que circule alegremente, va a volver a invertir, la economía va a volver a crecer y todos ganaremos. Unos más, otros menos, pero no fue lo que pasó. Porque, como decía Marx, el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular riqueza. Liberado de cualquier condicionamiento, corrió a la especulación financiera, donde gana más, donde tiene ganancias más rápidas, tiene liquidez enorme, paga menos impuestos. Entonces, en escala mundial, una brutal transferencia de capitales del sector productivo al sector especulativo. Se dice que más del 90% de los intercambios económicos en el mundo no son producción de riqueza o de empleo, son compra y venta de papeles. Esos datos que al final del día la televisión trae, no sé cuántos millones de circulación de la bolsa de valores, tal o cual, no se ha producido ni un bien ni un empleo. Y esa es la dinámica actual del capitalismo, por tanto, una dinámica recesiva. No es un sector dinámico que necesite distribución de renta, formación de mano de obra, nada de eso. Necesita que la gente esté endeudada y vive de eso, de multiplicación del endeudamiento y compra y venta de papeles de gobiernos endeudados, etc. Tercer elemento de cambio, había un modelo, de que Europa era el ejemplo más avanzado, de bienestar social, de reconocimiento de los derechos de la gente. Se pasó a un modelo, al contrario, de liberal de mercado. Concurrimos todos contra todos, el que gane, gana, mientras gane, sigue adelante, el otro pierde, etc. Es decir, que se cambió el modelo hegemónico, dominante, ¿no? Entonces fueron tres cambios, todos convergentes hacia consecuencias regresivas, ¿no? Europa está pagando el precio, ¿no? Europa había construido el estado de bienestar social, la más generosa construcción que la humanidad había conocido, cuyo significado último era que no había nadie abandonado. Hoy Europa produce abandonos de los más frágiles, de los más enfermos, de los que tienen menor capacidad de concurrencia, etc. etc. Y América Latina fue una víctima privilegiada de todos los cambios, ¿no? América Latina había tenido un desempeño importante de los años 30, como reacción a la crisis del 29, hasta más o menos los años 70. Ahí, gracias, hubo tres factores que pesaron en contra, ¿no? Primero, no voy a ahondar, la crisis de la deuda, ¿no? Gobiernos latinoamericanos alargaban el crecimiento tomando prestado plata a intereses de mercado. ¿Quién va a tomar plata en el banco sin saber cuánto va a pagar? Decir, no, lo que el mercado diga, señor. Si fuera con la plata de ellos, no lo harían. Pero tomaron prestado, se endeudaron, de repente Estados Unidos, por una manipulación, subió la tasa de interés brutalmente, al final de los 70, comienzo de los 80, esos países entraron en una deuda brutal, terminó el ciclo de desarrollo, etc. Entonces fueron víctimas de la crisis de la deuda. Según algunos de los países más importantes de la región en lo político, tuvieron dictaduras militares brutales, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, que han roto la capacidad de resistencia del movimiento popular de sus países y preparado el terreno para lo que vino después. América Latina fue la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y los más radicales.
Chile era un modelo de democracia social, de derechos sociales. Pasó a ser un modelo más brutal neoliberal, ¿no? Ustedes saben que hasta ahora todavía la enseñanza pública universitaria es pagada en Chile. Se habían olvidado que una universidad pública debiera ser gratuita, ¿no? Los estudiantes repusieron el tema, la bachillería está intentando en 5 años plazo volver a que la universidad pública no sea como una universidad privada. Las pensiones fueron totalmente privatizadas, por lo tanto, poquísima gente logra tenerlas. O el Estado argentino, que era un Estado fuerte, que había sido autosuficiente en petróleo, en energía, en una semana Carlos Menem privatizó, entregó en manos de Repsol, con corrupción de por medio, etc. Y Argentina a cada año tiene que estar buscando energía para comprar, etc. Es una de las razones del desequilibrio de las cuentas públicas. Argentina viene de ahí. El otro es subsidiar el consumo de la gente. País que de frío, que necesita mucha energía, etc. Es una de las razones de los problemas que tiene, que desembocan en inflación y todo lo demás. Entonces fueron regresiones muy duras que sufrió América Latina. En los años 90 parecía que no había retroceso. Guardar las debidas proporciones, lo que era Europa hace poco tiempo. Parece que es una trampa de la cual no se sale. Allá peor todavía porque el Fondo Monetario tenía un rol determinante, ¿no? Esos préstamos interesados, ¿no? Que tiene como contrapartida cartas de intención, intención de ellos, ¿no? Malas intenciones que ustedes saben cuáles son, ¿no? Lo de Grecia demuestra claramente lo que significan los préstamos que le dan y las contrapartidas. Entonces parecía que América Latina estaba encerrada en un camino que no, de la cual no saldría más. No era un tema mundial, América Latina era un tema, cuando había privatización se corría para comprar empresas, o había crisis financiera sacar capitales. Ese era el tema de América Latina. Ningún gobernante que contradijera las posiciones de Estados Unidos, del Fondo Monetario, nada, nada. A veces venía Fernando Henrique Cardoso, el sociólogo famoso, a Europa para mostrar que había vida inteligente en la tercera vía allá en el mundo salvaje, ¿no? Para decir cosas simpáticas con Tony Blair, con Clinton, etcétera, etcétera, con perrito y volvía para allá, abanando su cola. El año 2000, Hugo Chávez cuenta que George Bush iba a presentar en Canadá la área de libre comercio de las Américas, ¿no? Era hacer con que toda la América fuera, con respeto a México, fuera un México, ¿no? México ya había vivido la experiencia muy mala de tener libre comercio con Estados Unidos. Libre comercio es simplemente una pelea en que vale todo, pero uno es peso pesado, otro es peso liviano. Es decir, no hay normas de limitación, pero no hay equilibrio ninguno, ni siquiera las categorías de peso, ¿no? Y México sufrió eso muy directamente. El mismo año que firmó el Tratado de Libre Comercio fue el año de la gran crisis económica neoliberal del 94, el año que explotó, incluso surgió el zapatismo. Entonces la idea era área de libre comercio de las Américas, ¿no? Estaba todo más o menos preparado. Hubo discursos, según Hugo Chávez, algunos bonitos, etc. A la hora de la votación, Bush dijo, bueno, para facilitar, el que esté de acuerdo, quédese como está. El que esté en contra, que pare la mano. El pobre cholo venezolano solito paró la mano y miró Fujimori, Cardoso, Menem, Carlos Andrés Pérez, todo, un consenso enorme hasta el año 2000, ¿no? Cuando ya había un primer gobierno antineoliberal de Hugo Chávez, para mostrar que fue avasallador el avance neoliberal en América Latina, ¿no? En general, los gobiernos ganaban por la promesa de que la estabilidad monetaria llevaría a la distribución de renta. Porque la inflación, de hecho, es un impuesto dirigido a los pobres, ¿no? Porque la mitad del mes el trabajador gana menos y no tiene cómo defenderse. Yo podría poner mi plata en una cadena de ahorro, el otro puede ganar. Pero tenía un sentido, por eso esos gobiernos tuvieron éxito inicial y se reeligieron una vez. Después, ya no más, varios fueron a la cárcel, ¿no? Otros huyeron del país. Todos merecerían, pero varios pudieron tener esa condena. Ahí empezaron gobiernos, justamente porque América Latina fue especialmente oprimida por el neoliberalismo, se empezaron a elegir gobiernos antineoliberales, ¿no? Usted conoce la secuencia, Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa,
Tabaré Vázquez anteriormente. Entonces, un conjunto de países que empezaron a implementar políticas que atentan contra supuestos básicos del neoliberalismo. Por eso llamaría post-neoliberales a falta de otro nombre. Tres elementos fundamentales son nuevos. Primero, lo fundamental del neoliberalismo es la centralidad del ajuste fiscal. Ahí está la Merkel, que nos deja mentir, ¿no? Las recomendaciones a Grecia. Pongan sus finanzas públicas en día, todo vendrá como virtudes en consecuencia de eso, ¿no? Que algunos dicen de manera muy maliciosa, hacer los derechos de casa, los derechos como si fuera algo que uno tiene que responder solo porque es el único responsable por todo lo que pasa. Esa es la centralidad, ¿no? La centralidad de los gobiernos post-neoliberales son las políticas sociales, que tienen todavía más sentido porque América Latina es el continente más desigual del mundo. No es ni el más rico ni el más pobre, pero más desigual por la polarización entre riqueza y pobreza. Miren la cantidad de millonarios, trillonarios mexicanos que frecuentan la lista de Forbes y miran la situación del país para tomar como ejemplo. Pero pasa en todos los países. Ese escándalo de HSBC, que a la prensa no le interesa, porque le interesa denunciar corrupción solo donde está metido el Estado. La corrupción privada, que son millonarios que pusieron plata en HSBC, traten no decirlo. Ahí está un listado de la élite latinoamericana y mundial, ¿no? Eso había que difundirlo mucho más porque la prensa trata de no hacer. Bueno, entonces, privilegiar política social es lo fundamental, lo que explica que esos gobiernos hayan tenido la continuidad que tienen, el apoyo popular que tienen, aún teniendo en contra el capital financiero, teniendo en contra los medios de comunicación, han logrado elegir y reelegirse a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos ya tienen garantizada una segunda década, por lo menos, ¿no? Evo Morales, el PT en Brasil, etc. Bueno, entonces, esa es la prioridad. Aún con la economía creciendo menos, se han ampliado siempre las políticas sociales. La principal política social que se ha inventado en el capitalismo sigue siendo la misma. Aumentar empleos formales y elevar los salarios por encima de la inflación. Nada distribuye más renta do que esa política sencilla que Europa aplicó muy bien hasta recién. Ahora, hay mucha gente que está fuera del mercado formal de trabajo, etc., y hay un montón de políticas complementarias que tienen un rol importante, ¿no? Brasil llama Bolsa Familia o lo que sea, que han rescatado sectores más rezagados. En su conjunto, son políticas que han permitido que América Latina, aún a contramano de lo que pasa en el mundo, y especialmente después del comienzo de la crisis internacional, haya logrado seguir disminuyendo la exclusión social, la pobreza, la miseria, la desigualdad. Es un milagro, ¿no? Solo eso ya explicaría la importancia que tiene. Es la única región del mundo que tiene gobiernos antineoliberales y que han tenido en consecuencia, no por coincidencia, sino conscientemente, esos efectos sociales positivos, a contramando de lo que pasa en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento, creo que determinante de que esos gobiernos se diferencian del de México, del de Perú, etc., que siguen con tratado de libre comercio en Estados Unidos con neoliberalismo. El segundo elemento es que la centralidad del neoliberalismo es el mercado. Y el Estado está reducido a un papel de Estado mínimo. Quieren que el capital circule libremente sin trabas. Hay cosas del Estado que les gusta, ¿no? Financiamiento subsidiado, etc. No les gusta, son normas, son la necesidad de contratar mano de obra solo con salario mínimo, etc. Y políticas de distribución del Estado, de reglamentación. Entonces, esos gobiernos latinoamericanos, especialmente después del comienzo de la crisis de 2008, han rescatado un rol activo del Estado, de inductor de crecimiento económico, garantía de políticas sociales, protagonista de políticas internacionales soberanas, etc. Ese elemento que también diferencia, yo me acuerdo que la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuando asumió el Ministerio de Energía, que tiene Petrobras y todo lo demás, ella dijo que había 8 choferes y 2 ingenieros. El Ministerio de Energía de Brasil estaba reducido a nada, porque el mercado resolvería todo, esa panacea del mercado, ¿no? Eso fue cambiando en América Latina. Rol de bancos públicos, etc., etc. En tercer lugar, el lugar de América Latina en el mundo, ¿no? Desde la doctrina Monroe era
América Latina o América para los americanos, de verdad, América Latina para los norteamericanos. Y América Latina no firmó el Tratado de Libre Comercio. La fase final, Brasil y Estados Unidos debieron comandar la formalización. Coincidió con la elección de Lula. La primera actividad internacional de Brasil fue frenar el Tratado de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Y ahí privilegiar lo que todos los gobiernos han privilegiado, la integración regional, privilegiar el Mercosur, crear el Consejo Suramericano de Defensa, crear un Banco del Sur, crear una Sur, después crear CELAC, que hasta recién la única instancia integradora del continente era la OEA, donde está Estados Unidos con un rol determinante. Ahora hay instancias propias de América Latina. Los conflictos graves entre Colombia, de la época de Uribe, Colombia, Ecuador y Venezuela se han zanjado por el Consejo Suramericano de Defensa. Imagínense si Estados Unidos tuviera una instancia que iba a zanjar aquello, ¿no? Y otros conflictos. Entonces fueron avances importantes de la única región del mundo que tiene proceso de integración regional autónomo respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces son avances importantes que ha hecho América Latina. Esos tres rasgos ya definen que hay diferencias importantes a lo que fue América Latina de antes y a lo que es, son otras regiones del mundo o países latinoamericanos que no están en la onda de romper con el modelo, ¿no? Una vez más, el querido México, que es un desastre de todos los puntos de vista, por más que el país propagandizara que el líder latinoamericano es México, no es Brasil, no es Mercosur, la Alianza para el Pacífico, etc., hoy tienen que reconocer que México es una catástrofe, infelizmente, ¿no? México se casó con Estados Unidos creyendo que estaba casando con una viuda rica, estaba casando con una viuda quebrada, falida, está al lado, el epicentro de la recesión internacional. Uno está ahí, ¿no? Y no es solo eso, ¿no? Lo que Estados Unidos exporta no son capitales productivos, exporta armamentos para las gangs de narcotráfico, armarse y etcétera, etcétera. Y exporta explotación, superexplotación de mano de obra frágil en la frontera norte, de mano de obra femenina, infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una catástrofe la opción que ha hecho México. Hace 20 años, hágase el balance del Tratado de Libre Comercio con México, a ver qué pasó con ese país, ¿no? Especialmente lo que ha cambiado la fisionomía de los países latinoamericanos post-neoliberales es la expansión de un mercado interno de consumo popular. El consumo popular no hace parte del proceso de acumulación capitalista del mundo. Las inversiones espontáneas son en coches, en soja, en paraísos fiscales, especulación financiera. No es producir bienes para el consumo popular. Entonces hay un proceso de distribución de renta que fue abastecido en cierta medida por un cambio de inversiones en sectores populares, ¿no? Eso también hizo que América Latina pudiera defenderse de la crisis, ¿no? En cualquier otra crisis internacional, no es necesario que fuera tan profunda y tan prolongada como esta, América Latina entera entraría en recesión, entera. Era automático. Pero la nueva inserción internacional ha hecho con que haya un enorme comercio intensificado entre países de la región y, a la vez, enorme proceso de intercambio con el sur del mundo, en particular con China. Y, además, como mencioné recién, un mercado interno de consumo popular. Lula suele decir que el pobre no es un problema, es una solución. Distribución de renta para los pobres, no van a exportar sus pobres salarios a HSBC en Suiza, no van a especular la bolsa, van a consumir, van a dinamizar la economía, van a acelerar la creación de empleos, de impuestos, todo lo que Europa conoce como modelos keynesianos o neo-keynesianos que fueron dominantes en épocas anteriores, ¿no? Entonces, América Latina ahora baja su ritmo de crecimiento porque hace falta la demanda de Europa, de Estados Unidos y de Japón, porque el capital financiero sigue siendo una plaga, ¿no? Ellos viven de la especulación, no de la producción. Están allá, están en el mundo, están en cada país. Pero no hemos entrado en recesión, lo cual es un milagro. Demuestra que ya hay una cierta multipolaridad mundial en que es posible buscar. Ahora, cuando sorpresivamente para muchos, el gobierno de Syriza hace negociaciones con Rusia. Puede que Rusia no pueda ayudar, pero no tiene por qué
solo los que se sienten a la mesa sean los que la Unión Europea decida. Hay alternativas. Hay BRICS, hay China, etcétera, etcétera. Más allá de las intenciones que tenga, objetivamente son alternativas, ¿no? El apoyo que puede dar los BRICS, ¿por qué no podría llegar a Grecia? Entonces, son alternativas de empezar a dibujar un nuevo mundo económico, ¿no? Los acuerdos de los BRICS del año pasado, en julio, en Brasil, son muy importantes. Son el comienzo del final del mundo económico de la Segunda Guerra. Los acuerdos de Bretton Woods se centraban en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, después de la OMC. Ahora hay un comienzo de un banco de desarrollo, no el Banco Mundial, un fondo de apoyo de reservas, que no es el Fondo Monetario, que tiene sus contrapartidas crueles. Argentina no estaría viviendo, sufriendo lo que está sufriendo si ya hubiera un apoyo de ese orden, ¿no? Entonces, es un comienzo de creación de un mundo económicamente multipolar que es muy, muy significativo. China hizo una reunión con los países latinoamericanos. ¿Cuántos se hicieron representar? Los 35 que están en CELAC estaban ahí. No creo que Obama logre reunir más que 3 presidentes latinoamericanos de una sola vez en Estados Unidos, porque no tiene que ofrecer, no tiene que decir. Entonces demuestra que hay una geopolítica, una geoeconomía mundial en desarrollo. América Latina es una parte de eso, pero a lo mejor puede incorporar otros sectores del mundo. ¿Por qué no? Dicho eso, veamos las dificultades que tiene. Porque cuando ganan gobiernos neoliberales, no retoman la economía de los países como estaban antes, antes de la dictadura militar, antes del neoliberalismo. Recibe una herencia muy pesada. Primero, la apertura acelerada de la economía llevó a procesos de desindustrialización, incapacidad de competencia de industrias nacionales con la llegada de capitales externos. Entonces, desindustrialización significa a la vez un rol más importante de exportación de productos primarios, energéticos, etcétera, pero incluso la soja, que venía de antes ya, ¿no? Y no es la soja simplemente, la soja con transgénicos, la soja producida por agronegocios, ¿no? Teniendo un mercado seguro, seguro en expansión, que es el mercado de China. Cosa segura del mundo que China va a seguir comiendo cada vez más, importando cada vez más, pero copa gran parte del campo de los países latinoamericanos que exportan soja, y como les digo, bajo control de agronegocio con transgénicos y todo lo demás. Es una herencia, una de las consecuencias de la apertura económica es el peso que pasan a tener. Entonces, en algún momento los productos primarios tenían alza de los precios, eso favorecía a América Latina, ahora tiene baja, países como Venezuela, entonces dramáticamente porque no ha logrado salir del círculo vicioso de la dependencia del petróleo, que es muy difícil salir. Fácil decir, bueno, usemos los recursos, pero es muy difícil. Cualquier cosa que se vaya a producir, sale más caro producir que importar. Entonces es una trampa difícil de salir, no estoy con eso queriendo resolver los problemas de la crisis venezolana, pero es el caso más agudo, pero otros países también pagan el precio de esa disminución de precios de productos primarios. Pero además el intercambio internacional, el intercambio con China es un intercambio desigual, francamente desigual. América Latina exporta productos primarios, importa productos industriales. Entonces son varios daños causados por la apertura neoliberal de los mercados internos, ¿no? Después la disminución del Estado a su expresión mínima, ¿no? Que también dejó un Estado incapacitado para gobernar. Es un milagro que se implementen políticas sociales en escala nacional, en cada país con el Estado que hay. En Brasil hay Bolsa Familia, que llega a 60 millones de personas con una tarjeta de crédito. No sé qué milagro hay, son los bancos públicos, ¿no? Pero aún así, las regiones más lejanas del país llega rigurosamente. Pero ese es un caso particular. En general son Estados que no están hechos para hacer políticas de carácter popular. Además, Estados impotentes de todo punto de vista, ¿no? Además, la fragmentación social, es decir, las llamadas leyes de flexibilización laboral, ¿no? Que es una expresión muy cínica, ¿no? Porque claro que uno prefiere ser flexible a inflexible, prefiere ser informal a formal, pero en la práctica significa expropiación de derechos de los trabajadores, ¿no? La expresión real, en verdad, es precarización de relaciones de trabajo.
trabajar sin contrato, sin cartera de trabajo. Y eso fue la mayoría, gran mayoría de trabajadores latinoamericanos pasaron a tener esa situación, con la fragmentación que significa. Nunca tanta gente ha trabajado en el mundo como ahora, pero de manera muy heterogénea, a menudo con muchos trabajos a la vez, ¿no? Se cuenta que en una campaña electoral de Clinton en Estados Unidos, él dijo, sí, yo creé 20 millones de empleos, y un tipo paró, es muy cierto, yo solo tengo 5, ¿no? Porque se crean, pero a menudo es la misma persona que trabaja en varias cosas a la vez, etc., en la informalidad, sin derechos, sin posibilidad de asociarse, apelar a la justicia, tener derecho de reivindicación. Es una catástrofe, ¿no? Pero sigue siendo un fenómeno multiplicado en el mundo, y América Latina fue generalizado. 10, 12 años de aumento regular de trabajo formal en Brasil y Argentina para revertir eso. Revertir no significa 80%, significa 50% y tanto, 60% con cartera de trabajo. Una situación social desastrosa. Además, con incapacidad del movimiento popular de organizarse, porque está en una situación de muy heterogénea, muy inestable, ¿no? No voy a seguir con eso. Yo diría que el elemento más grave de todos es el elemento de mayor fuerza de la hegemonía neoliberal en el mundo. Neoliberal, norteamericano y capitalista, que es el elemento ideológico, ¿no? El llamado modo de vida norteamericano. Ese es devastador. Estados Unidos es decadente, no va a terminar pasado mañana como potencia, pero en todos los niveles está descendiendo, pero creó y exportó un modo de vida que se globalizó, que es el modelo del consumidor, el modelo del mercado, del cual el shopping center es la utopía, la maravilla, ¿no? El llamado no lugar, porque todos son igualitos, ¿no? Uno entra ahí, no hay ventanas, no hay reloj para que se pierda en el tiempo, ¿no? Se conecta con las marcas en el mundo, ¿no? Es contrario de la plaza pública, ¿no? Es el lugar de modelito porque todo es mercancía. Todo se vende, todo tiene precio, todo se compra. La única cosa que a lo mejor es gratis es el lugar para que la señora pueda dejar sus hijos y comprar con más tranquilidad, más cosas, ¿no? Pero todo es mercantilizado. Y es además utópico porque es para pocos, ¿no? Por algún milagro los pobres no entran. No hay ningún control del impuesto a la renta, etcétera, pero no están por constrangimiento y todo lo demás. Solo entran los que interesan, los consumidores, ¿no? Y eso es devastador, porque China hace un esfuerzo extraordinario, lo valoro enormemente, sacar 300 millones de personas de la miseria, etcétera, etcétera. Pero tiene un estilo de consumo de mercado, que es claro, ¿no? Los shopping centers son igualitos a los nuestros, pero mucho más bonitos. Ahora, las marcas son iguales, son las mismas, ¿no? Entonces, el que aparece como adversario, como alternativa, incorpora un estilo de vida, un estilo de sociabilidad. Pero no solo eso, las mayores víctimas del neoliberalismo, los pobres, jóvenes pobres de las barriadas, de las favelas, etc., a menudo tienen expectativas de consumo de shopping center, de marcas, etc., ¿no? Esa cosa terrible, ¿no? De decir, voy al Mac. ¿Qué vas a hacer en el Mac? Comer un sándwich. ¿Por qué no se va a comer? No, estar en el Mac es una cosa ontológica, existencial, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene una máquina propagandística de eso, ¿no? Que donde está el cine, está la televisión, está la prensa, está la publicidad, ¿no? Que copa todo el mundo, copa todo el mundo eso. Europa tiene espacios públicos que no pueden ser. No puede transformar las ruinas de Roma en un parque temático y cobrar, no pueden, hasta ahora por lo menos no han logrado, ¿no? Hay espacios públicos que se resisten, entonces la avanzada, que son shopping centers, están asediando más o menos al lado, ¿no? Pero con una atracción espectacular, porque tiene 8 cines, porque no llueve, porque se puede parquear el coche, en un rato más va a haber maternidad, va a haber cementerio, entonces se puede vivir ahí de alguna manera, ¿no? Es un mundo. Y son terribles porque van destruyendo los espacios públicos, ¿no? Los cines tradicionales en la calle, las plazas públicas y todo. Ese es el gran debate que hay, ¿no? Y que nosotros no hemos logrado todavía construir valores, sociabilidades alternativas, ¿no? Que sean
solidarias, humanistas, etc., aun donde existan países que esos valores son dominantes, ¿no? En América Latina, países que han tenido menos continuidad en el neoliberalismo han avanzado más en su superación. Venezuela ha tenido ruptura, fracasos sucesivos de gobiernos que pretendían implementar el neoliberalismo. Ecuador y Bolivia se han tumbado 5 gobiernos en 5 años, ¿no? Entonces, es menor esa presencia, ¿no? En Venezuela no, porque hay una burguesía mayamesca ahí que es brutal, terrible, ¿no? Pero ha avanzado mucho más en Argentina, en Brasil, por ejemplo, donde hubo continuidad de implementación, 10 años por donde políticas neoliberales, que no solo transforma la sociedad, transforma la cabeza de la gente, ¿no? Transforma la conciencia, las expectativas, los hábitos y todo lo demás, fortaleciendo la mercantilización. Lo que hace el neoliberalismo en el fondo es mercantilizar, transformar todo en mercancía. Lo que era derecho a la educación, a la salud, a la cultura, se vuelve mercancía. Ese es el gran debate. Ellos nos dicen que la polarización fundamental es entre estatal y privado. ¿Quieren defender el Estado que yo he destruido? Deféndalo. O vengan para la esfera privada. Lo de ellos no es privado. Privado es algo que nosotros valoramos, las opciones individuales de vida de la gente. Lo de ellos es esfera mercantil. Lo que quieren transformar todo en mercancía. Y lo nuestro no es lo estatal. No es, el Estado puede ser una cosa u otra. Lo nuestro es la esfera pública, la esfera de los derechos, la esfera de los ciudadanos. El ciudadano es sujeto de derechos. Entonces, es evaluar cuánto el neoliberalismo ha avanzado o ha sido superado en cada sociedad, es evaluar el peso de la mercantilización y el peso de los derechos. El Estado es un espacio de disputa hegemónica entre unos y otros. Puede ser un Estado, a menudo hay dos cosas a la vez, siempre hay alguien que resiste. Pierre Bourdieu decía que siempre una manita que intenta implementar políticas sociales dentro del Estado, etc., pero en general son minoritarios, ¿no? Y los grandes los factores determinantes en el Estado son Banco Central, Equipo Económico, etc., que dan la tónica del Estado. Pero esa es la gran contradicción en la era neoliberal, esfera pública versus esfera mercantil. Y políticas sociales de universalización de derechos, etc., son esfera pública, ¿no? Eso, por eso se ha avanzado razonablemente en América Latina, pero el tema ideológico de valores es devastador. Hay un artículo de Perry Anderson sobre Francia, cómo Francia ha pasado de ser el polo más progresista de Europa al polo más conservador, en que él dice algo que vale para mucho más allá de Francia, ¿no? Dice que cuando la izquierda finalmente llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas. Es decir, el modelo neoliberal fracasa como modelo económico, pero deja un lastro de una herencia de valores que va mucho más. Porque el fin de la Unión Soviética no fue el fin de un modelo de socialismo que fracasó. Apareció como fin del socialismo, de la política, de la planificación económica, del partido, de los partidos, de etc. Un montón de cosas. Y en ese vacío se metieron esos valores neoliberales, ¿no? ¿Cuándo antes alguien iba a escribir, publicar o alguien iba a leer la biografía de un empresario? Eran gobernantes, otra gente que se leía, ¿no? Ahora se lee rápido, antes que le alcance un escándalo y el tipo vaya a la cárcel, pero los héroes son los empresarios. El dinamismo dejó de ser el Estado, pasó a ser la empresa. La corrupción es el Estado, la ineficiencia. Los grandes escándalos del mundo contemporáneo son de las grandes corporaciones, especialmente norteamericanas, pero no tiene eco en la prensa porque ellos tratan de combatir todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Pero son valores que han fortalecido el consumismo, ¿no? Que han fortalecido el estilo shopping center, ¿no? Que multiplica el consumo, etc. Entonces, hacen todos los homenajes porque tienen que hacerlo, ¿no? A dirigentes como Pepe Mujica o incluso Lula, que vienen de un mundo pobre, de un mundo de la militancia, de la tortura, etc., pero que están en la contramano de lo que ellos plantean, ¿no? El modelo de ellos, el modelo es el empresario que va a gobernar mejor porque el que sabe gobernar una empresa dirigirá mejor el Estado, ¿no? Ahí está Berlusconi, ahí está Piñera, etc. Fracasaron también, pero es la exaltación del dinamismo de la empresa en oposición al Estado.
no pueden seguir elogiando a la empresa, entonces lo que hacen es tratar mal al Estado y por contrapartida favorecer al mercado. ¿Cómo América Latina llegó a eso? No quiero alargarme mucho. ¿Cuánto ya hablé? 30 minutos, vamos bien, vamos bien. En los 90 hubo un gran movimiento de resistencia al neoliberalismo en América Latina, intentando resistir a la privatización, etc. Se juntaban partidos que no habían adherido, porque los partidos socialdemócratas latinoamericanos todos miraron hacia Francia, pero especialmente hacia España. Ese es el camino. La socialdemocracia ahora es moderna, es dinámica, mire el éxito de Felipe González, etc. etc. Entonces adhirieron al neoliberalismo, ¿no? Y los que quedaron en la izquierda resistieron al liberalismo con movimientos sociales, con ONGs, etc. El mismo Foro Social Mundial es producto de eso, una confluencia de fuerzas para resistir al neoliberalismo. Ahora, hubo un momento en que había que plantear alternativas, ¿no? En esa época de resistencia se elaboraron algunos conceptos que han dividido un poco los movimientos sociales, ¿no? Algunos han teorizado la idea de la autonomía de los movimientos sociales. Pero si yo digo yo soy autónomo, no te hay que preguntar, ¿autónomo respecto a qué? ¿A mi papá, al banco, a qué, no? Y era autonomía respecto a la política. Tanto es así que el Foro Social Mundial excluyó política, partido, Estado, etc. Que no era grave cuando no había que construir alternativas. Ahora, ¿cómo construir alternativas de afirmación de derechos que fueron expropiados sin el Estado? De reglamentación de la circulación de capital financiero sin el Estado. Política exterior soberana sin el Estado. Entonces, algunos, incluso John Holloway, más expresamente con el libro cuyo título es significativo, Cambiar el mundo sin tomar el poder, que corresponde un poco a la práctica de los sandinistas, ¿no? O en parte la teorización de Tony Negri también desembocaba en eso, ¿no? El Estado pasaba a ser un elemento conservador, según él. Bueno, esos movimientos tuvieron dificultades cuando había que considerar alternativas, ¿no? Si había, no es que se hubiera agotado la resistencia, pero había crisis de los gobiernos neoliberales y había qué hacer, ¿no? Los piqueteros argentinos que nacieron en la peor crisis de la historia argentina, cuando terminó la paridad entre la moneda nacional y el dólar, los piqueteros eran movimientos de piquetes callejeros, etc. Pero hubo elecciones. Argentina tuvo 5 presidentes en prácticamente una semana, vinieron elecciones y los piqueteros lanzaron una consigna muy bonita, ¿no? Pero ineficiente, decía que se vayan todos. El problema es que no se van a ir. Si no son echados, no van a ir. Y en la primera vuelta ganó Menem y dijo, ahora no será solo la paridad, ahora voy a dolarizar la economía argentina, jodería con toda América Latina, ¿no? En la segunda vuelta terminó ganando Kirchner, etc. Pero la idea de que nadie va a lograr gobernar, nadie va a tener estabilidad, no es cierto. Kirchner lo tuvo y no sé qué pasaría con Menem, pero digamos, no disputaron la hegemonía. Se mantuvieron en una posición, digamos, pre-gramsciana de acumulación de fuerza en lo social, pero no disputa hegemónica de alternativas. No se sabe cómo querían que se llegara una alternativa, ¿no? Los zapatistas, que están cumpliendo 20 años, tuvieron en un momento una influencia nacional, pero se dedicaron a concentrar fuerzas en la provincia más pobre del país, de Chiapas, y sobrevive, es un milagro heroico la sobrevivencia. Pero la idea de emancipar los indígenas de Chiapas sin un cambio de relaciones de poder en México es absurda, es imposible, ¿no? Y de hecho no han tenido resultados positivos, ¿no? La idea de construir un poder estrictamente desde abajo, sin disputarlo coordinadamente desde arriba, nos está llevando a alternativas, ¿no? Entonces esa posibilidad fue quedando intranscendente. Los piqueteros desaparecieron y los zapatistas están refluidos. Hicieron 20 años de balance, pero en verdad los avances fueron difíciles, ¿no? Como cualquier cosa avanzar en México no es fácil, pero claro que tuvieron un prestigio con la juventud que ninguna otra fuerza de izquierda ha tenido y lo dejaron, ¿no? Otros movimientos sociales, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, como les dije,
han tumbado 5 gobiernos neoliberales enseguida y se cansaron de tumbar gobiernos, fundaron partidos, Alianza País en Ecuador, más en Bolivia, disputaron la hegemonía, ganaron y están transformando el país, ¿no? Y de manera, ahora hasta el país, hasta el gobierno norteamericano tuvo que reconocer los avances de Bolivia, como si hicieran algún favor de reconocer eso, ¿no? Ese indio que nadie creía que podía ser presidente. La primera campaña electoral, yo estaba allá, había una caricatura en un periódico de 4 señoras blancas jugando cartas y una de ellas decía, pero un indio puede ser presidente. Sí, de India. No les ocurría la idea que en un país que 2/3 de la gente se reconoce como indígena, un indio que además ganaría y no fracasaría en meses, que estaría ahí ahora. El miedo es que no salga más, ¿no? Pero y ha transformado Bolivia. Bolivia siempre fue con Haití, con Honduras, los países más pobres, ¿no? Bolivia terminó con analfabetismo, un país que habla castellano, aymara, quechua y guaraní, con métodos cubanos de alfabetización. Pero ¿por qué ha priorizado eso, ¿no? Yo estaba allá en el Día Internacional de la Lucha contra el Analfabetismo, en Bolivia es Día Nacional de la consolidación de la alfabetización, y Brasil, México, Argentina sigue con millones de analfabetos, ¿no? Eso es solo una expresión. Socialmente ha mejorado. Bueno, para poder ganar de la manera como ha ganado Evo, imagínense cómo la prensa trata y cómo las élites blancas tratan a Evo Morales, ¿no? Pero ahí está, es un orgullo, un dirigente extraordinario, ¿no? Y vean lo que pasa en Ecuador. En Ecuador no se conocía Ecuador, la línea de Ecuador y nada más, ¿no? Ahora andan a ver cómo está el país. Brasil es todavía el país más desigual, del continente más desigual. Pero lo que ha cambiado eso, sobre todo en el nordeste de Brasil, que es la región más rezagada, ¿no? Si no, no podía elegirse. Lula terminó su segundo mandato con el 80% de referencia negativa en la prensa. Y con 83% de apoyo, es decir, que es difícil por las conquistas sociales del país. Entonces, América Latina ha cambiado significativamente porque ha sabido disputar hegemonía, con un montón de dificultades, ¿no? El tema del capital especulativo que sigue siendo determinante, el tema del peso del agronegocio en el campo, el peso de las grupos mediáticos privados en los medios de comunicación, el peso del financiamiento privado de las campañas electorales, ¿no? Los congresos son extremadamente conservadores porque están controlados. El lobby de agronegocio da la impresión que quien trabaja en el campo son los del agronegocio, porque hay poquísimos representantes de trabajadores rurales y un montón de hombres del hombre. Entonces, hay un montón de problemas sobrevivientes, ¿no? Pero en ese marco, es una referencia a América Latina porque ha dado pasos para la ruptura con el neoliberalismo, que es el tema central. El capitalismo globalizó un único modelo, modelo neoliberal, y la línea demarcatoria puede ser cualquiera, pero derecha, izquierda, está dado por adhesión al modelo neoliberal o oposición. Hay oposiciones moderadas, oposiciones radicales. En América Latina, Brasil, Uruguay y Argentina pretenden ser antineoliberales. Venezuela, Bolivia, Ecuador pretenden ser antineoliberales y anticapitalistas. Pero es la línea demarcatoria, la línea divisoria que hay en el mundo, es esa. Entonces, esa es la situación de América Latina. De ahí la importancia, ¿no?, de las experiencias latinoamericanas. No se transfiere mecánicamente a ningún otro país la misma circunstancia, pero el mismo capitalismo se encargó de globalizar. No por acaso el plan económico que presentó Podemos tiene elementos que no son latinoamericanos, son europeos de una época histórica anterior. América Latina aprendió de Europa la época del estado de bienestar social, ¿no?, que son características que hoy marcan la lucha contra el neoliberalismo, que sigue siendo la lucha determinante en el mundo. Ese poder brutal del dinero, de los bancos. Cuando empezó la crisis, se acuerdan, Obama y todo, hay que salvar los bancos, si no caerán el techo en la cabeza de todos. Salvaron los bancos, y los bancos no salvaron los países, enseguida quebraron países, y los bancos están muy bien, a Dios gracias, ¿no? Es el capital determinante en el mundo, frente al cual no se opone, y ya no hay liderazgos
mundiales que se opongan, que denuncien eso. Cada uno defiende lo suyo de la manera que puede, etc., defendiendo a la Merkel por acá, Obama por allá, etc. Y ahí el mundo está entregado al poder del dinero, de los bancos, de la especulación financiera, que se fortalecieron, ¿no? Se fortalecieron los datos, todo demuestra que la crisis fue propicia. Por la crisis se endeudan más la gente, y eso es lo que quieren, que la gente no quiere que pague las deudas, que no paguen, que renueven las deudas con intereses más altos. O sea, y ese es el mundo que está ahí, ¿no? Y es bueno llegar a España y Europa con alternativas. Qué bueno, qué bueno. Las noticias que llegaban de España, salvo las deportivas, en general no eran buenas. Entonces, ahora es bueno. Ahora es bueno, cualquiera que sea lo que pase, no estoy metiendo en la política interna de España, ni de Grecia, ni de nada, pero ya no solo de punto de vista de América Latina, que necesita aliados, de punto de vista humano, de la gente, que los de hepatitis C no mueran como están muriendo, y no haya un grado de indignación correspondiente a eso, ¿no? Eso es lo opuesto al estado de bienestar social, eso es un masacre social. Acá y en Grecia, los idosos que se les quitan los medicamentos y todo, ¿no? Y esa élite europea no se indigna con eso. La preocupación de Vargas Llosa, que es prácticamente un europeo, es hacer un bloque de alianzas para impedir que Podemos gane. Esa es la preocupación de los escritores, humanistas, etc. No es la preocupación con la gente que está muriendo en base a la austeridad. Entonces, bueno que Europa esté cuestionando eso, avanzando con fuerzas nuevas, etc. Era duro llegar en España y ver la situación como estaba el país, ¿no? Impotente frente a la austeridad, porque los dos que creían que eran los dos únicos que jugaban, máximo que pasaría el PP, perder para el PSOE. Máximo que pasaría el PSOE, perder para el PP. Ahora no, puede que los dos lleguen a perder. Muchas gracias. Por aquí. Me gustaría muchísimo de decir que estoy, que me alegra muchísimo la presencia del profesor Elizaga aquí, porque soy brasileño también, y me alegra tener un paisano tan ilustre aquí en Iruña, y aún más porque compartimos muchísimas ideas y posiciones políticas incluso. Una de las cuestiones actuales que más inquietud me provocan es de un reposicionamiento global que vivimos hoy. Creo que fruto de la crisis y del crecimiento de los movimientos sociales y otros flancos del neoliberalismo que se encuentran muy débiles hoy. En este reposicionamiento es normal que todos los BRICS, principalmente Rusia y China, tengan una posición muy destacada. Son países que tienen la capacidad de afrontar esta lógica. Pero me parece también que el juego de Rusia y China es un doble juego, que no tiene comprometimiento con las conquistas sociales o con el fortalecimiento de la clase trabajadora, que es la gran expectativa de rompimiento de la lógica neoliberal. Así que mi pregunta al profesor Emir Sáenz es, ¿cómo interpreta el papel que Rusia y China juegan hoy frente, exactamente como juegan frente al liberalismo? Bueno, el tema no es analizar las intenciones, el papel objetivo que tiene, ¿no? No, lo que juegan, lo que efectivamente juegan. Sí, lo que efectivamente juegan, el papel de los BRICS es fomentar el desarrollo económico, incluso con distribución de renta. Los BRICS están incorporando experiencias de política social latinoamericana, Bolsa Familia y todo, a sus países. No sé cuánto llevarán adelante o no. Se puede cuestionar varias cosas de China. Ahora, indudablemente es un progreso social espectacular por la vía económica, lo fundamental, ¿no? Hasta algunas conquistas sociales, pero lo esencial es incorporación de la gente a bienes fundamentales que estaban absolutamente aislados, ¿no? El papel de Rusia, digamos, hasta un año y medio atrás, estaba en vísperas del bombardeo de Siria por Estados Unidos con el apoyo de Israel, desde luego, que sería el prenuncio del bombardeo de Irán. Fue una propuesta rusa que llevó a Estados Unidos, que estaba entrampado por no conseguir apoyo suficiente, a la negociación, sobre todo a la negociación de Irán, ¿no? Y entonces hay elementos de frenar la lucha fundamental hoy en la política internacional, la lucha por un mundo multipolar.
que no sea la imposición hegemónica de un único país que lo único que sabe es imponer su superioridad militar. Impresionante la reunión de la Merkel, que no es exactamente una mujer blanda, con Obama. Obama estaba solo con armamento para armar al gobierno. Es el único lenguaje que tiene, ¿no? Entonces, eso hay que frenar, porque no, la Pax Americana, la hegemonía absoluta de Estados Unidos, no ha llevado la paz en el mundo. O sea, al contrario, se multiplicaron las guerras. Entonces, todo el que tenga un rol de frenar un tanto eso es positivo. Y objetivamente tiene ese rol, ¿no? Se puede hacer individualmente el análisis de China, políticas sociales aquí y allá, de Rusia, ¿tá? Pero estoy pensando objetivamente en el gran enfrentamiento mundial, sigue siendo para limitar y en lo posible terminar con la hegemonía imperial norteamericana, ¿no? Y ahí tiene un rol positivo. Si te permiten la apertura de puertas, pero hay que tener unos caminos más específicos, por decir así, en cuestión de conquistas sociales. No, por eso América Latina es una referencia mejor. Sí, a mí me parece. No, América Latina tiene un modelo de desarrollo económico que estrecha indisolublemente aliado a distribución de renta. Además, tiene un proceso de democratización política. Entonces, son referencias mejores. Ahora, hay que buscar aliados. América Latina está aislada. Entonces, los BRICS son un espacio de alianza importante para que está en situación minoritaria en escala mundial. Si uno hiciera un análisis teórico en la economía o moral, la superioridad de esos modelos es mucho mayor que la política alemana, ¿no? Pero la relación de fuerza se impone en ellos, ¿no? Entonces, hay que buscar aliados. Muchísimas gracias. Ahí atrás. Bien. En los últimos tiempos he visto como que la derecha en Brasil y la oligarquía estaba planteando el salir a la calle como una forma de presionar y buscar la caída del gobierno de Dilma Rousseff. ¿Crees que en Brasil y en otros países de América Latina se puede dar un proceso de polarización, de guerra económica a gran escala, con plots y caos para derribar a los gobiernos de izquierda o centro? En general, el gran agente de la derecha es la media latinoamericana, pero no tienen partidos fuertes y candidatos alternativos. Entonces, el poder que tiene es desestabilizador, ¿no? Crear, por ejemplo, un terrorismo económico respecto a la situación económica del país, o denuncias reiteradas, ¿no? Eso que hacen con Cristina es de una cobardía espantosa, ¿no? Con Cristina Kirchner, ¿no? Es evidente que el tipo se suicidó, evidente, ¿no? Todos los datos técnicos llevan a eso. El tipo disparó a 2 centímetros de su cabeza. No hay dato ninguno de la presencia de nadie más, ¿no? Ahí, ¿cuál es el alegato de la oposición? Suicidio inducido. ¿Qué inducido, ¿no? Pero está claro que factualmente es así, pero se crea un clima, queremos que se aclare, contra la impunidad, pero son cosas así, pero el monopolio de la prensa y la articulación partidaria de oposición lleva a una situación de desgaste, ¿no? Queda siempre una sombra de dudas, etc. Entonces, ese es el rol hoy de la derecha latinoamericana, ¿no? Pero tiene dificultad de tener candidatos, ¿no? Porque son candidatos siempre ligados al pasado. Aún en Brasil, cuando Marina Silva, líder ecológica, salió como candidata con un modelito absolutamente neoliberal, apoyando la Alianza para el Pacífico, con asesores económicos del gobierno de Cardoso. Entonces, de hecho, la alternativa a esos gobiernos, muchos de ellos moderados, no están a la izquierda. La ultraizquierda no ha creado ninguna alternativa. Están en la derecha, con esa dificultad, que su fuerza son los medios de comunicación, y su dificultad es tener candidatos que puedan, porque siempre tienen el dilema, no voy a mantener las políticas sociales, porque saben que tienen prestigio. Pero cuando el gurú económico enuncia algo, es absolutamente contradictorio, ¿no? El de la oposición dijo, no va a quedar nada de los bancos públicos. Pero ¿quién va a hacer política social? ¿Bancos privados? Claro que no. Entonces, tiene dificultad de modelo y tiene dificultad de candidato. Entonces, el poder que tiene es desestabilizador. Claro que amenazan que van a tumbar, no tienen capacidad de tumbar, pero un desgaste, ¿no? Permanente es sangramiento, ¿no? De gobierno. Con la dificultad que hay elección en Argentina este año, hay elección parlamentaria en Venezuela a fin de año, ahí van a intentar ver qué pueden hacer, ¿no? Muchas gracias.
absorción de cuadros de los movimientos sociales, digo, si ha existido ese riesgo, si se ha creado un vacío de pensamiento crítico respecto incluso a las políticas que se pueden aplicar desde las instituciones, y si no existe el riesgo de que ese vacío sea ocupado pues, por pseudo-organizaciones sociales financiadas que, bueno, pues, que tiendan a generar el caos, la protesta. No, hay dificultades en relación con los movimientos sociales, ¿no? Porque en verdad esos gobiernos están haciendo tareas elementales, ¿no? Rescatar de la miseria millones y millones de gente, ¿no? Y no atienden a otras reivindicaciones importantes, ¿no? Políticas hacia la juventud, por ejemplo, hay un enorme retraso y todo. Los movimientos sociales casi todos apoyan los gobiernos. El MST, Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, muy claramente tiene una crítica muy correcta. Yo organicé un libro de balance de los 10 años del gobierno del PT, donde hay un montón de artículos, varios muy críticos, ¿no? Hay una entrevista larga con Lula. Hay un sociólogo vinculado al MST que hace una dura y correcta, a mi juicio, crítica de la política agraria del PT. Pero como son movimientos políticos también, saben que tienen que defender ese gobierno que la alternativa está a la derecha. Entonces, tiene dificultades de reivindicaciones a menudo, pero tienen conciencia de que su rol es defender un gobierno con lo cual tiene interlocución política, que ha reconocido derechos de ellos, muchos derechos, etc., aunque muy insuficientes en varios aspectos, ¿no? Entonces, no es tanto movimientos sociales, ¿no? Es despolitización de la gente, maniobras de los medios de comunicación, ¿no? Esos son los riesgos, ¿no? No es como Europa. No tenemos, felizmente o infelizmente, allá un tema grave como inmigración, que, por ejemplo, en la medida que la izquierda francesa no ha logrado resolver el tema inmigración, fue manipulado por la derecha. Hace 20 años que la clase obrera francesa vota con la extrema derecha. Y el tema de inmigración fue un tema, ¿no? Utilizado. Ese tipo de cuestiones yo creo que no hay oposición organizada popular de derecha, ¿no? Hay influencia de medios de comunicación y campañas específicas de denuncia que pueden desestabilizar gobiernos. Sí, un segundito. El libro al que Mir se ha referido, vamos a hacer también un poco propaganda del libro y también de la librería, lo tienen abajo en la librería, y lo ha editado en castellano Traficantes de Sueños, y Traficantes de Sueños lo tiene ya hasta a partir de ayer, creo, antes no lo tenía, disponible para descarga libre en PDF. Si lo veis en su página, es un libro con varios artículos, uno de ellos de Mir, y hay otros, si lo queréis conseguir en papel, está aquí, en esta misma librería, y si no, lo tenéis también para libre descarga en la página web. Yo soy colombiana. Entonces, o sea, es un país que ha tenido bastantes gobiernos neoliberales, donde paradójicamente quedan las pocas guerrillas de izquierdas que hay en Latinoamérica. Yo quiero preguntar el proceso de paz que hay ahora. ¿Usted cómo ve el futuro de la política colombiana después de que se logre firmar el proceso de paz? ¿Usted cree que por fin va a haber influencia de políticas de izquierda en Colombia o por el contrario, después de la firma del proceso de paz? Bueno, Colombia tuvo un destiempo, un cronograma histórico, digamos, no sincronizado con el resto de América Latina, ¿no? Comenzó la lucha armada antes y siguió después. Después, quiero decir, digamos, cuando terminó la Guerra Fría, los movimientos guerrilleros guatemaltecos y salvadoreños se dieron cuenta que la victoria era imposible. No era el único factor, pero ya se volvió imposible. Entonces, hicieron un reciclaje para la lucha política, que no resultó en Guatemala, resultó muy bien en Salvador. Hoy, Frente Farabundo Martí dirige el país. Colombia siguió adelante. Yo no sería mucha pretensión hacer un análisis muy rápido de por qué siguió. Lo cierto es que el uribismo fue un gobierno de éxito. Hasta Uribe, la violencia en Colombia era la violencia estatal y paramilitar. Uribe logró hacer que el problema de la violencia fuera de las FARC, fuera del ELN. Ayudó a algo que ya había de alguna manera, que un cierto aislamiento de la guerrilla respecto al conjunto del país. Por muchas razones, ¿no? La lucha armada, la violencia, las acusaciones de conexión con narcotráfico, la urbanización acelerada del país, el desplazamiento de población, incluso reconocimientos que ahora en las negociaciones de paz, las mismas FARC hicieron de población civil que fue víctima, ¿no?
Entonces hubo un aislamiento, una inviabilidad de la victoria militar, más allá de que sea justa. Hoy día, la militarización de los conflictos llevaría a la derrota. Si los zapatistas del MST militarizaran sus conflictos, serían derrotados. Entonces, la lucha es otra. Y la FARC tiene dificultad también, primero, que nacieron para la lucha armada, y son generaciones. Segundo, que cuando se reciclaron a través de uno, ya fueron masacrados. Entonces, hubo una experiencia anterior de construir una fuerza política. Entonces, se tardó mucho en eso, ¿no? Y se hacen negociaciones de paz en una situación muy desfavorable para las FARC. No las negociaciones, sino lo que viene después, porque no, difícilmente va a tener éxito electoral durante un tiempo, por lo menos. Otros sectores de izquierda tenían dilemas difíciles, ¿no? Entre las FARC y el gobierno, claro que había que estar con las FARC, pero era una polarización difícil también, porque eran sectores que, usted sabe, había en gobierno de Uribe, había 70-80% de apoyo a Uribe, ¿no? Por lo menos estadística. Uno estaba ahí sentado en un restaurante y decía, por Dios, 80% de esta gente está con Uribe. Entonces no va a ser fácil ahora. Es bueno que la izquierda, otra izquierda, haya sobrevivido bien o mal. Pero ¿qué confluencia va a tener con la fuerza FARC? ¿Qué va a pasar? Incluso hay resistencias fuertes del propio judiciario, que los dirigentes de las FARC puedan concurrir a las elecciones, ¿no? Tienen que pagar. Bueno, hay dificultades, pero está claro que hay que virar esa página, porque pasó a ser una página perdedora. Ahora, no a cualquier. Se está virando no de la forma uribista. Uribe quería destruir, terminar. Era la vía militar. Ahora hay negociaciones políticas, eso es mejor, digamos. Pero que terminen luego y se pase a una fase de cambiar la forma de lucha efectivamente, ¿no? Yo no soy quien para opinar sobre el futuro, pero creo que todos queremos que las negociaciones. En las elecciones anteriores, la alternativa era volver al uribismo y terminar con las negociaciones. Por lo tanto, lo que está ahí es mejor como camino, ¿no? Dolía mucho Colombia antes, ¿no? Y ahora espero que menos. Es una cosa casual, pero el hecho de que hoy la charla esta haya sido aquí, en Iruña, tiene que ver con Colombia, aunque fuera de una manera un tanto transversal, porque nuestra primera intención, para aprovechar las pocas horas que Emir Sader podía estar aquí, había sido celebrar la charla en Bilbao. Lo que ocurre es que precisamente en Bilbao hay un acto hoy de solidaridad con el proceso de paz en Colombia, y no queríamos hacer con esta actividad competencia aquel. Así que, de repente, aunque parece que las cosas no están conectadas entre sí, pues esta charla se está celebrando en Iruña precisamente también por una manera, aunque sea transversal, de solidaridad con ese proceso, ¿no? Sí. Dentro de América Latina se deja a Cuba ahí como un. O sea, que cuando se habla de América Latina, Cuba no se la ha mencionado en ningún momento como, no sé, como un proyecto diferente o como un modelo diferente desde hace tanto tiempo. Ahora, con toda esta historia de Estados Unidos con Cuba, ¿qué futuro crees que puede tener Cuba? ¿Se mantendrá? Bueno, el país que sobrevivió al bloqueo va a sobrevivir a las relaciones normales. El tema es más profundo, ¿no? Marx preveía que el socialismo vendría en el centro del capitalismo, donde las contradicciones estaban más maduras, las clases sociales más constituidas, todo lo que sabemos, ¿no? Vino en la periferia, y fue de la semiperiferia rusa a la periferia china, vietnamita, cubana, etc. Y nosotros alegremente decíamos, saltaremos etapas, ¿no? Saldremos del precapitalismo, del capitalismo, un poco al socialismo. Pero ¿con qué base material? El socialismo no es solo conciencia, organización, es desarrollo económico para que la gente trabaje menos, tenga más acceso a Cuba. Bueno, total, es un conjunto de factores. Rusia trató de resolver eso expropiando violentamente a los campesinos. Tuvo éxito en ciertos aspectos, porque 10 años después supo resistir con la propia industria bélica propia a la agresión alemana, el ejército más furioso de la época, pero nunca pudo resolver el tema de la contradicción en el campo, la agricultura, la relación campesina. Los chinos no hicieron eso, fue una revolución campesina, etc. Pero solo recién lograron empezar a superar eso.
determinada revolución cultural, que no fue lo que los teóricos chinos decían que era, la maravilla que era, ¿no? Había 200 millones de personas vagando por el país, abandonadas, etcétera, destrucción de la universidad. Bueno, ahí los chinos fueron a resolver ese tema, tema que un teórico marxista ruso llamaba de acumulación socialista primitiva. Había que acumular recursos para dar un salto, que Stalin avanzó por esa vía. Los chinos buscaron capitales en el mercado, primero el exilio chino, después directamente en el mercado, con la idea de que hay que dar un salto económico, como decía, valorando la idea del crecimiento económico. Cuba tenía el apoyo del campo socialista, ¿no? Planificación, etc., y no se esperaba que fuera a terminar. Entonces Cuba era complementar a la planificación. No tenía sentido que Cuba construyera una industria química propia, tener industria química en los países del este europeo, etc., etc. De repente terminó y Cuba quedó en una situación de orfandad económica, ¿no? Y está buscando ahora reciclarse. Está claro que Cuba necesita inversiones para renovar lo que tiene y avanzar en otras áreas, ¿no? Entonces, el modelo anterior de Cuba suponía el campo socialista, que dejó de existir. Entonces, aparece como retrocesos, entre comillas, el hecho que Cuba se abra a inversiones extranjeras, etc., pero garantizando los derechos sociales fundamentales. Se va en la perspectiva de Vietnam o de China a ver qué pasará. La normalización de relaciones facilita eso, ¿no? Pero Cuba está redefiniendo su modelo de socialismo, ¿no? Eso expresamente dicho, ¿no? Por Raúl Castro, etc. Porque el anterior suponía una integración, una comunidad socialista que ya no existe más. Cualquier otro país desapareció, Cuba resistió heroicamente, ¿no? A la desaparición del campo socialista, pero tiene que redefinir, tiene aliados importantes con Venezuela, con China, con Brasil, etc., pero le faltan inversiones, ¿no? Importantes que a lo mejor con la normalización con Estados Unidos pueden venir, ¿no? El modelo vietnamita funciona relativamente, ¿no? Rompe el aislamiento relativo, ¿no? Pero de todas maneras es mucho mejor la situación. Cuando termina el campo socialista, Cuba se ve aislada también por el neoliberalismo en América Latina, ¿no? Que después se fueron abriendo espacios significativos con Venezuela, con Brasil y también con China, ¿no? La estrategia norteamericana es reciclar de la idea del bloqueo para la idea de lo que hicieron con los países, con la Unión Soviética, ¿no? Penetración e influencia ideológica desde adentro, ¿no? La Unión Soviética es un caso único en la historia mundial de la descomposición de un imperio desde adentro, ¿no? Entonces, ni ellos esperaban un éxito tan grande, ¿no? Pero lo lograron. Ahora, vamos a ver quién sale mejor en ese juego. Ahora, lo que está claro es que Estados Unidos no normaliza las relaciones confesando la derrota de su política, ¿no? Cuba resistió y ganó, derrotó a Estados Unidos en el bloqueo. Es que las nuevas izquierdas de alguna manera trabajan, o supuestamente las nuevas izquierdas trabajan con la negación de que son izquierdas, o casi una negación política de cambio. Es decir, porque la asociación de que política es igual a corrupción y hay que renovar todo, como por ejemplo hacía Mariana Silva en Brasil, la nueva política, un poco también ocurre con estos nuevos partidos o lo que están ascendiendo ahora en España. La negación de que todo lo que está ahí es malo, que todo político ocurre o incurre en corrupción. Entonces, de repente, me parece que, aunque se supere la cuestión neoliberal, la política de alguna manera se quedará derrotada. Incluso estos papeles, porque no hay más o la gente no quiere definirse, ¿no? Incluso Podemos, un poco que abandona, por ejemplo, el discurso de derecha izquierda y lo hace
como casi una respuesta social para que de alguna manera no se confunda esto que todo político es corrupto, entonces no es que somos de derechas ni de izquierda, ni como políticos, somos en favor del pueblo. Y entonces un poco quería que usted comentase esto de la destrucción un poco de esta idea política de derecha izquierda y quizá de la propia política. Mira, yo creo que los sustantivos son los planteamientos, ¿no? En algún momento, si él agarra para joderle a Lula, dijo, yo no soy derecha ni izquierda, yo soy obrero. No sé qué quería decir, pero de otra manera, el camino que él trazó es un camino que se choca con el neoliberalismo. La propuesta económica se puede criticar que no sea tan radical como nos gustaría, pero se enfrenta a los supuestos del neoliberalismo. Hay que ver que no es una época de extraordinaria movilización, radicalización y de conciencia popular. Y hay que hacer alianzas. Aquí no hay los 50 cupos de bono de Syriza. Hay que ganar. Y yo no digo solo aquí, en América Latina hay que hacer. Su gobierno casi todos tiene alianza con el centro allá, ¿no? Para ganar mayoría. Entonces hay que ver la manera el discurso, los planteamientos para llegar a eso. Entonces, no hay que tomar tanto las palabras, sino las propuestas. Ahora, hay que buscar alianzas, ¿no? Hay que buscar alianzas, si no la izquierda quedará rezagada en su pequeño espacio de los 5% de resistencia, de reafirmación. Lula en Brasil fue así. Lula nunca sobrepasó los votos del PT, 30 y algo por ciento. Cuando decidió hacer alianzas más amplias, llegó al 50, etcétera, con sectores que estaban que incorporaban el consenso de la estabilidad monetaria, etcétera, 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 que fue eso que permitió la victoria y la alianza con sectores del centro. Entonces hay que pensar qué estrategia. Difícil construir hegemonía en una era neoliberal, con un monopolio. Mira el masacre que están tratando de hacer con Podemos para tratar de crear un grado de rechazo para que no crezca tanto como estaba creciendo antes, ¿no? Porque, y se pone la defensiva y todo lo demás, ¿no? Buscando aliarse en contra de Podemos. Porque en general la gente, sobre todo en Europa, estaban rezagados a un espacio muy pequeño, ¿no? De los 5% para decir algo, ¿no? Que saltar eso significa hablar para otra gente, ¿no? Está claro, da la impresión de que los jóvenes que están con Podemos, que están con otras fuerzas también, son jóvenes nuevos, que no, una parte votaban por partidos y pasan a votar, pero son generaciones que están llegando a la política ahora con una justa crítica de la política tradicional. Así que usted piensa, por ejemplo, que tal vez esta crisis económica, a través de destruir la política, la renueva. No, en América Latina fue claramente la aparición de líderes como Hugo Chávez, como Lula, Rafael Correa, no fue el resgate del líder, fue el resgate del Estado, de la política, fue la política que permitió. Mientras la política esté descalificada, el mercado gobernará, la media descalificará la política que ella misma ayudó a elegir para que los gobiernos sean fuertes para reaccionar. Entonces yo creo que hay que resgatar la política, ahora no la política tradicional, que de hecho tiene todas las razones de ser criticada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta o alguna opinión? Sí. Usted ha dicho, cuando también leía hace tiempo en uno de sus escritos, que la hegemonía americana se basa en su forma de vida y sobre todo en el consumo, ¿no? Se centra en tiene su elemento más fuerte, se basa en un montón de cosas, pero el elemento de mayor fuerza creo que es ese. Que ha afectado a Europa y que nosotros nos gusta mirar a los procesos latinoamericanos. Estos procesos latinoamericanos pueden contener el germen ese revolucionario que estaban buscando los de izquierda, los socialistas y los progresistas, o simplemente
es un proceso que se va a acotar al post-neoliberalismo. No, yo creo que la forma de superar el neoliberalismo tiene un potencial anticapitalista. La esfera pública es en embrión un elemento anticapitalista, ¿no? Afirmación de derechos universales para todos, ¿no? Combate a la mercantilización. Cuanto más se afirme derechos de esfera pública, más se está creando embriones de una eventual futura alternativa anticapitalista, ¿no? Entonces yo creo que es un camino no solo, además porque la ropa que vistió el capitalismo es el neoliberalismo y se ve que no tienen otra a mano, entonces así que la mantienen a pesar del desgaste que tienen. Entonces la crítica del neoliberalismo tiene una crítica al capitalismo también, ¿no? Y que es fértil y que en esa lucha se va a reconstruir la alternativa socialista. No tengo. Porque hablar de socialismo no es hablar abstracto, socialismo del siglo XXI, pero el anticapitalismo es la fuerza a partir de la cual se construye la renovación del socialismo, ¿no? Siguiendo esa argumentación, estoy pensando ahora en América Latina, mi pregunta es Chile, Argentina y Brasil, en esas políticas antineoliberales, pero que en realidad practican un capitalismo clarísimo, Lula o Kirchner o la propia Bachelet, la sociedad está avanzando hacia el anticapitalismo, vamos a decir así, porque los movimientos que ha habido sociales, no sé yo si Cristina Kirchner en estos momentos tiene muchos apoyos, ¿no? Tiene no sé si Dilma Rousseff, con todas las movilizaciones que tuvo el año pasado, tiene mucho apoyo popular. El otro día oíamos aquí a alguien del MST decir que son muy críticos, pero que si hay un Puigdemont, que ellos estarían en contra, ¿no? Que defenderían a... O si Bachelet también tiene muchos apoyos populares entre los estudiantes, etcétera. Es decir, que esos gobiernos que han sido antineoliberales, que han intentado practicar una política soberana respecto a Estados Unidos, etcétera, ¿las sociedades han avanzado hacia el anticapitalismo o son totalmente capitalistas? Están muy satisfechos, además del grado de desarrollo capitalista que han conseguido, porque en realidad los tres regímenes lo que han hecho es hacer distribución de renta dentro de un sistema capitalista, ¿no? Yo creo que, infelizmente, todo lo que hay en el mundo es capitalista, de modelos distintos. El estado de bienestar social era capitalista, keynesiano capitalista, pero entonces decir capitalista es una categoría un poco genérica, porque hay formas de defender derechos sociales en ciertos sectores y formas de expropiar a todos. Entonces, esa población que acompaña a esos gobiernos no tiene conciencia. En algunos países puede tener algunos sectores anticapitalistas, pero lo que queremos es que tengan una conciencia antineoliberal, de afirmación de los derechos de todos en contra de la idea de que el mercado que decide quién tiene acceso a bienes o no. Eso es lo que se está avanzando. Ahora, hay un retraso en la conciencia social de la gente, ¿no? Sea por el rol de los medios de comunicación, sea por retraso del trabajo político de los propios movimientos populares, ¿no? Del propio movimiento popular. Los gobiernos hacen la mejor política social que pueden hacer. Ahora, el que puede organizar sus beneficiarios, por ejemplo, son los movimientos populares. No son, los gobiernos pueden ayudar, y ayudan cuando tienen un discurso que ayuda a la conciencia de la gente, como tiene Rafael Correa, como tiene Evo Morales, como tenía Hugo Chávez, ¿no? Entonces, hace falta que los gobiernos contribuyan con eso, pero la organización concreta les toca en los momentos populares, ¿no? Porque antes eran sectores más restringidos que se organizaban. Hoy son millones y millones de gentes que están recibiendo beneficios fundamentales. 60 millones de gente que reciben Bolsa Familia en Brasil. Entonces, potencialmente votan, pero mucho más que votar, tienen que organizarse y todo. Y eso son debilidades no solo de la izquierda en su conjunto, pero en parte del gobierno. Pero el gobierno tampoco va a organizar a esa gente, ¿no? Momentos populares que fallan, partidos y todo, en organizar. Si tomaron la masa beneficiada de las políticas sociales en el conjunto de esos países, es una victoria espectacular, ¿no? No hay cómo. Hay debilidad cuando hay inflación. Cuando hay inflación 70% en Venezuela, 30% en Argentina, debilita el apoyo social, porque los derechos sociales terminan siendo desgastados con la falta de alimentos, esas cosas así. Ahí es un problema objetivo que hay que corregir, pero en general los beneficiarios son la mayoría y reconocen en general votando por esos partidos, aún en condiciones de dificultad. Pero hay que darle la conciencia antineoliberal, ¿no? Y ojalá anticapitalista. Pero hoy en el mundo el anticapitalismo
de alguna manera desapareció como fuerza. No hay una fuerza que diga, que ponga en práctica, yo voy a construir el socialismo. Porque hubo retrocesos enormes y la vía de retomar el camino del socialismo es derrotar el neoliberalismo, ¿no? Y en continuidad avanzar al anticapitalismo, ¿no? ¿Alguien más? Galdera gehiagorik ez badago, bi apunte. Bat horre irteran, baduzue gure fundazioak atera argitaratutako dokumentu hau, neoliberalismoaren geopolitika eta Euskal Herria, Tratado Internacional de Libre Comercioaren inguruko hausnarketa bat, euskeraz eta gaztelaniaz duzue hor, eta urrengo asteazkenean, hemen ere zazpietatik aurrera beste mai inguru bat izanen dugu, kaso horretan euskaraz eta Euskal Herriaren lurraldetasunaren gakoen inguruan, eta bertan Eneriz Zabaleta, Emilio Majuelu, Imael...